¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa del financiero Bloomberg. El día de hoy vamos a platicar de un tema que trae de cabeza, para no variar, a distintas autoridades. Y estamos hablando del tráfico ilegal de personas utilizando una herramienta, un viejo transporte que por décadas ha dejado a personas paralíticas, discapacitadas, desaparecidas. Estamos hablando del tren de la muerte, la bestia. Ahora le doy los detalles. Es un negocio ilegal, pero dramático, que irremediablemente es lucrativo en millones de pesos, millones de dólares. Pero vamos por partes. Mire, de un lado tenemos fuertes políticas migratorias que ha adoptado el Estado mexicano en los últimos años. Por la otra, la necesidad de millones de personas pobres por viajar a los Estados Unidos en distintas rutas mexicanas. A estos dos factores habría que agregar el desarrollo de redes del crimen organizado que aprovechan las restricciones del gobierno mexicano, así como la angustia de los migrantes por cruzar a salvo la frontera. ¿Sabía usted que el tráfico de personas en México genera una derrama anual de 6 billones, con B grande, 6 billones de dólares? Este es un dato que recientemente reveló la Organización de Naciones Unidas. Incluso la ONU estima que el tráfico de personas está desplazando al tráfico de drogas. Esta situación, sostienen las organizaciones de derechos humanos, las ONGs, podría incrementarse con el establecimiento del Plan Frontera Sur, proyecto encabezado por el Instituto Nacional de Inmigración, que desde junio del año 2014 ha minado las tradicionales rutas de acceso a la migración del Caribe, Centro y Sudamérica. Ahora bien, por décadas, por muchos años, los principales accesos de la migración lo encabezaron uno, Chiapas, dos, Tabasco y también Quintana Roo. Estas tres entidades precisamente fueron las que en el año 2014 ocupó el Instituto Nacional de Inmigración, es decir, los puntos que formalmente tomaron para que no se violaran derechos humanos de los migrantes, según las propias autoridades. Ahora bien, tradicionalmente Chiapas y Tabasco fueron los principales puntos de acceso por los migrantes hacia los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. El recorrido lo realizaban por tierra, principalmente por carretera o en el tren. Este tren maldito, conocido popularmente como la bestia. Ya en el centro del país, los migrantes optaban por tomar rutas del tren que bordean las rutas del Pacífico o el Golfo de México. Otra parte, principalmente migrantes del Caribe, realizaban la ruta partiendo de la península de Yucatán. Luego se incorporaban a las rutas usadas por los migrantes Centro y Sudamérica. Es decir, a bordo del tren conocido como la Bestia y autobuses clandestinos. Se calcula que cada año 860 mil personas intentan cruzar por territorio nacional con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Aunque un porcentaje considerable logra su objetivo, 70% fracasa, es decir, 602 mil personas. Para asegurar éxito en la empresa, miles deciden contratar los servicios de un pollero. Al menos 55% de los migrantes, mexicanos o extranjeros, deciden contratar sus servicios. El artículo 138 de la Ley General de Población establece penas de 6 a 12 años de prisión, así como multas de 100 a 10 mil días de salario mínimo a quien con propósito de tráfico pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente. Y aunque la contratación no constituye una falta, sí lo es ejercer el tráfico, una práctica de la que el gobierno mexicano carece de estadísticas confiables. De acuerdo a la Oficina para Droga y Delito de Naciones Unidas, a nivel mundial este delito genera alrededor de 6.750 millones de dólares. De hecho, después del tráfico de drogas, es considerada una de las siete principales actividades ilegales a nivel mundial. Otra mirada. En la frontera sur o norte de México, por ejemplo, esta actividad genera el sustento de decenas de comunidades. En otras, especialmente en la zona de tráfico, generan actividades económicas secundarias. La derrama económica va desde los servicios de guía, alojamiento, transportación terrestre o marítima,
alimentación, venta de calzado o ropa, servicios sanitarios, elaboración de documentación falsa, trata de personas, venta de drogas, extorsiones y secuestros. Por ejemplo, en el departamento del Petén, en la zona del norte de Guatemala, los migrantes suelen pernoctar en una comunidad denominada El Naranjo. Ahí la gente ha establecido negocios para sobrevivir en los primeros pasos del territorio mexicano, específicamente en la zona sureste del estado de Tabasco. Esta zona es considerada el primer punto para contratar los servicios de un pollero. Las mismas personas que ofrecen alojamiento, a menudo, son aquellas que contratan al traficante con los migrantes. O, por el contrario, cuentan con toda una red de infraestructura para facilitar el tránsito de las personas. Ya en el territorio nacional, los polleros suelen ofrecer otros servicios. Por ejemplo, antes de arribar al tren conocido como La Bestia, que parte del municipio de Tenosique, los migrantes contratan paquetes dependiendo sus posibilidades económicas. Algunos pueden ser desde la transportación terrestre, por camionetas, motocicletas, trenes y lanchas, hasta el pago por un guía que soborne autoridades o delincuentes. Un paquete básico arriba de La Bestia cuesta alrededor de $1,300. Con este se da la posibilidad a los migrantes centroamericanos de viajar arriba del tren, comer en algunos puntos, pernoctar en lugares con techo, ser cuidados de las bandas del crimen organizado y a las mujeres la certeza de no sufrir abuso sexual en el camino. El paquete apenas dura hasta el arribo a Huehuetoca en el Estado de México. Se estima que cada migrante, en promedio, llegue a gastar hasta $10,000 en pagos para ser transportados y el acceso a servicios básicos como alimentación y seguridad, aunque esta suma depende del origen de la persona. Con información de Raúl Linares, El Financiero Bloomberg. Como anunciaba anteriormente, las rutas migratorias cambiaron radicalmente en los años 2014. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que se había creado una gendarmería en Tapachula, Chiapas, consistentemente en la organización y operación de 5,000 agentes de la Policía Federal con entrenamiento militar. Este hecho no ha detenido el tráfico ilegal de personas, al contrario. Ante el reforzamiento de los puntos fronterizos, ha perfeccionado la maquinaria usada tradicionalmente. Hoy existen al menos tres nuevas rutas, por lo menos las conocidas, rutas migratorias que son operadas por polleros, tratantes, traficantes y células de delincuencia organizada. Por ejemplo, en los años 2014 y 2015, de acuerdo a estadísticas oficiales, fueron detenidas y extraditadas más de 325,290 personas, la mayoría aseguradas en los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Y a partir del año 2015 también se incluyó a Coahuila y San Luis Potosí. ¿Qué significan estos datos? El aumento de aseguramientos que crecieron en los últimos 3 años al 150% corresponde a los operativos del Plan Frontera Sur, aunque también a la geopolítica de nuevas rutas que saltan a los tradicionales puntos de cruce y que ahora se hacen también por mar. Medios de comunicación, impresos, electrónicos, por internet de Honduras, El Salvador y Guatemala han advertido que el puerto de Ocos, en el departamento de San Marcos, Guatemala, es la nueva meca de la migración centroamericana. Este puerto, frontera con la ciudad de Tapachula, es usado como nodo para trazar nuevas rutas migratorias que bordean las costas de Chiapas. Específicamente, ese trayecto lo realizan en balsas, lanchas de motor que atraviesan la región del Istmo de Tehuantepec por unos pesos, arriesgando también la vida, específicamente en el municipio de Ixhuatán, Oaxaca, y que sigue 2 bifurcaciones. Una de ellas es la zona serrana de los Chimalapas a la altura del poblado de Jícaro, para después pasar por ahí, por Reforma de Pineda, Ixhuatán, San Francisco del Mar, San Dionisio, Unión Hidalgo, hasta llegar a Juchitán, también en el estado de Oaxaca. En la zona marítima y terrestre de Abarca de Ixhuatán hasta el puerto de Salina Cruz o Playa Cangrejo y Chipeagua en Juchitán, en la misma entidad,
Se estima que un pollero, un traficante de personas, puede cobrar hasta $4,000, $5,000. Todo depende de la temporada y todo depende también del grupo de personas que quiera cruzar de Centroamérica a México y de México a los Estados Unidos. Todo depende de su voluntad o mala voluntad en muchos casos. El costo, según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, pues si bien no blinda de sufrir crímenes en el camino, sí protege a los migrantes de violaciones sexuales y posibles secuestros. Es lo que han dicho algunas organizaciones, pero la mayoría de esos traficantes los dejan a la suerte una vez que saben que los delincuentes están por venir. Ahora bien, la mafia es controlada por gente local y por organizaciones del crimen organizado, por delincuentes como las Maras Salvatrucha o también como integrantes del cártel de los Zetas. Estas son algunos elementos, algunos rasgos del gravísimo problema del tráfico de personas en nuestro país, en donde todavía no hay una disminución importante, en donde la colusión de policías locales, estatales y federales continúa desde la frontera sur de México hacia los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hasta la próxima.